Servidores públicos, miembros de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, presentaron al Plenario de la Asamblea Nacional el Plan Nacional de la Producción, Consumo y Comercio 2023-2024, el que, en términos generales, está basado en 10 políticas que garantizan la seguridad y soberanía alimentaria de las familias nicaragüenses. Potenciar aquellos que todavía no tienen tan gran impacto en el mercado internacional, pero por su calidad, porque los mercados lo demandan, creemos que tenemos una gran oportunidad de potenciarlo, como cacao, frutas, arroz y hortalizas. Y además impulsar rubros emergentes, como la ave de crianza, huevo y pollo y miel, que son productos que están 100% en manos de los campesinos, los pequeños productores. Los siguientes objetivos son los centrales: incrementar y diversificar la canasta de exportación de bienes agropecuarios, especialmente aquellos provenientes de la producción de pequeños y medianos productores; mejorar la calidad de los productos y la comercialización para generar más ingresos; aumentar el nivel de competitividad, así como la imagen del país para la promoción y atracción de inversiones nacionales y extranjeras que generen más empleo. De acuerdo con el compañero Iván Acosta, coordinador del Gabinete de Producción, Consumo y Comercio, todos los rubros productivos experimentarán crecimiento. La proyección del 23-24, el ciclo 23-24 con respecto al 22-23, todos los sectores crecen. Y esta información, la fuente principal son los productores, son los protagonistas y los agentes económicos. Los granos básicos tendrán un crecimiento proyectado del 4.2%, los rubros de agroexportación 1.6%, carne y matanza bovina 2.8% de crecimiento, acopio de leche 5%, huevo en granja 5%, carne de pollo 4% de crecimiento, carne de cerdo 3.9%, hortaliza 7.1%, musácea 5.8%, raíces y tubérculos 19.2% de crecimiento. Estas cifras permitirán un incremento en la exportación de bienes agropecuarios, como el sector agrícola, pesquero y forestal. La exportación de la parte agroalimentaria va a alcanzar 2.965 millones de dólares, superior al 2022, esperamos que alcance, supere los 3 mil millones y que contribuya a superar los 4 mil millones de la exportación del régimen general y así alcanzar la meta del país, que son 8 mil millones de dólares en exportaciones. Están desagregados sector agrícola 1.448 millones, industria conexa 1.210 millones, sector pesquero 284. Sector forestal 5.4. La focalización de la inversión agropecuaria estará en programas y proyectos que estén dirigidos a mejorar el potencial agrícola de cada territorio y obtener la mayor eficacia que pueda alcanzar la producción agropecuaria. Rudy Contreras, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás. Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.